Hola, bienvenidos a Conciencia, el programa de divulgación científica de la Universidad Ricardo Palma. Estamos hoy día con Silvia Arreategui García. Sí. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de esta universidad y hoy día nos va a contar un poco de lo que ella se encuentra haciendo. Sí. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, la verdad que muchas gracias por invitarme hoy día a la universidad. Hacía un buen tiempo que no venía, es un gusto estar aquí. Se vienen muchos recuerdos, ¿no? Pero gracias, gracias por esta invitación. Estuvimos conversando previamente y veo que tienes una carrera muy interesante. Me parece que va a ser bastante, bastante nutritivo para nuestros chicos justamente conocer tu vida profesional. Empecemos por lo que te dedicas actualmente. Bueno, actualmente yo formo parte del equipo de Proambiente. Proambiente es un programa de la cooperación alemana al desarrollo que está enfocado a apoyar al Ministerio del Ambiente en el cumplimiento de sus metas ambientales. Y estoy como asesora principal del área estratégica de gobernanza y gestión ambiental. ¿Qué es lo que haces como asesora justamente? ¿Cuál es la relación entre Estado y cooperación internacional? Bueno, respondiendo a esta última pregunta, a esta última parte de la pregunta, la relación que existe entre el Estado, el Ministerio del Ambiente en este caso, y la cooperación internacional, en este caso la cooperación alemana, es una relación que viene de colaboración, ¿sí? Parte de los impuestos de los ciudadanos alemanes se invierten en proyectos de desarrollo en países como los nuestros, por ejemplo, ¿no? Como Perú. Y este proyecto del que yo formo parte, este programa que se llama Proambiente, tiene como contraparte principal al Ministerio del Ambiente, con el objetivo de apoyar al Ministerio a lograr las metas ambientales. Algunas metas ambientales relacionadas a biodiversidad, relacionadas a bosques y también relacionadas a gestión ambiental, que es el área que está a mi cargo, ¿no? En el caso ya de a lo que tú te dedicas, ¿cuáles crees que son las competencias aprendidas en esta casa de estudio, en la Universidad Ricardo Palma, que más te han ayudado, en el desarrollo de tu profesión? Yo creo que temáticamente, ¿no? Yo soy bióloga yo creo que ha sido la base para poder ahora desempeñarme temáticamente en el área de gestión ambiental, ¿no? Si bien es cierto, la carrera de biología es una carrera muy amplia, sí, bastante amplia, tiene muchas especialidades, la gestión ambiental también, ¿no? Claro. La gestión ambiental que tiene como fin, como objetivo final, la implementación de la política ambiental en el país, se implementa a través de un sistema, ¿sí? Por ejemplo, a veces entender un sistema es complicado, pero claro, yo pongo como ejemplo el tema del sistema de luz eléctrica, ¿no? El objetivo final, ¿qué es? Llevar la luz a los hogares, ¿verdad? Y para llevar la luz a los hogares, ¿qué se necesita? Todo un sistema. El sistema está conformado por cables, por fluorescentes, enchufes, una empresa encargada de gestionar el tema de electricidad, los usuarios. De igual manera, el sistema de gestión ambiental es toda una arquitectura de actores, normas, instituciones. ¿Para qué? Para hacer realidad la política ambiental del país. Entonces, este sistema de gestión ambiental está conformado por otros cinco sistemas: el sistema de áreas naturales protegidas, el sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema de supervisión y fiscalización ambiental, el sistema de información y el sistema de recursos hídricos. Entonces, estos cinco sistemas conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Nuestro rol como asesores desde la GIZ y desde el programa Proambiente es apoyar al MINAM básicamente enfocándonos en dos sistemas, ¿no? En dos de los cinco sistemas, en la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización ambiental, en el desarrollo de instrumentos técnicos, en el desarrollo de capacidades para los equipos, acompañando el desarrollo de capacidades para los equipos técnicos responsables de desarrollar instrumentos técnicos que al final terminan en decisiones políticas muchas veces, ¿no? Y como asesora principal, lo que hago es con un grupo de asesores técnicos y especialistas temáticos poder desarrollar instrumentos que la contraparte, en este caso el Ministerio o sus adscritos, llámese SENACE, OEFA o CERNAM, solicitan para poder mejorar sus procesos, optimizar tiempos, mejorar calidad, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que tiene la gestión ambiental en el Perú? Bueno, yo creo que tiene desafíos
diversos, ¿no? Desde una corriente, muchas veces, cuando hablamos de decisiones políticas, ¿no? Políticas públicas que buscan promover el desarrollo económico del país y se olvidan del componente ambiental, ¿verdad? Entonces tú tienes a un país promoviendo la simplificación de los procesos para atraer más inversión y tienes a un sector con la responsabilidad de garantizar un ambiente sano para la vida, para una mejor calidad de vida de los peruanos, que es el sector ambiente, y entonces digamos que el reto mayor está lograr que precisamente este impulso que le da el Estado a las inversiones también no cogen de la parte ambiental y podamos tener instituciones sólidas, fortalecidas para poder promover la inversión sostenible, ambiental y socialmente sostenible. Y para eso necesitamos gente que conozca, que tenga conocimiento técnico, que tenga conocimiento de aspectos sociales y que tenga también la capacidad de encontrar ese equilibrio, de promover inversiones en un ambiente equilibrado, ambiental, social y económicamente, ¿no? Hemos conversado y has tenido un desarrollo profesional bastante amplio, pero me gustaría que, resumido primero, inicialmente, cuentes un poquito de cómo llegaste desde egresada de biología hasta tu rol actual, por qué experiencias pasaste, por qué roles pasaste. Bueno, yo creo que recuerdo que cuando salí de la universidad no sabía qué iba a hacer, porque la biología es tan amplia, ¿no? Y opté por lo que tenía más cerca, ¿no? Y lo más cercano a mí era la industria farmacéutica, porque mis padres han tenido por 40 años una farmacia y, bueno, y tenían la clínica. Y lo más cercano para mí era de pronto entrar en el ambiente de la visita médica, ¿no? Y comencé por ahí. Apenas terminé la universidad, enganché en una de las 5 transnacionales más grandes del mundo en ese momento, Merck Sharp & Dohme, y comencé como visitador médico. Luego entré... estuve 12 años en la empresa, luego pasé por expansión de mercado, luego pasé por el área de marketing y finalmente terminé encargándome del área de capacitación y desarrollo para fuerza de ventas de Perú y Bolivia en ese momento y también para la gerencia media, ¿no? Muy, muy interesante. Has pasado, digamos, por partes que son más de fisiología, más de bioquímica, biología molecular y biotecnología, hacia algo más relacionado con el tema ambiental. En tu época de estudiante, ¿te orientabas más para los cursos relacionados con biodiversidad y medio ambiente o más para los cursos? Siempre. Probablemente para biodiversidad y medio ambiente, pero la vida me llevó por este camino, claro. Primero de la venta, ¿no? Y luego pude pasar por el camino ya de trabajar en el Estado desde gobiernos regionales con temas ambientales y luego la cooperación alemana, en base a la experiencia que adquirí en el nivel regional, me trae a trabajar procesos relacionados a los niveles, en asesoría, tanto en los niveles regionales y luego en el nivel nacional, ¿no? Entonces, este cambio de escenarios tan drásticos, sí. ¿No? Sí. Lo puede hacer de pronto un biólogo más fácilmente que un profesional de otra especialidad, ¿no? De otra carrera. Particularmente para los biólogos de la Ricardo Palma, que tienen una currícula, digamos, diversa en ese sentido y que se desarrollan en ambos ámbitos, digamos, ¿tú qué les recomendarías justamente? De repente hay biólogos en este momento egresados que están, digamos, con la incertidumbre, ¿no?, de a qué se quieren dedicar. ¿Qué consejo les darías por ese lado? Bueno, yo creo que hay una gran oportunidad en el país para poder trabajar temas relacionados a conservación de la biodiversidad, temas de cambio climático, en el sector no solamente público, sino también privado y en ONGs, ¿no? Hay una demanda importante también en especialistas biólogos para evaluación de estudios, para que forman parte de los equipos que levantan línea base y elaboran estudios de impacto ambiental también, porque precisamente hay un nivel de inversión muy fuerte ahora en el país y muchos de los proyectos de inversión pasan por una evaluación de impacto ambiental. Y ahora el SENACE, por ejemplo, que hasta hace poquito comenzaba con un equipo muy pequeño, ahora va con más de 100 personas.
personas. El OEFA tiene cerca de 1,000 empleados trabajando y la entidad que se encarga de la fiscalización ambiental. Y entonces yo creo que hay oportunidades tanto por parte dentro del Estado como también en la parte privada, ¿no? Ahora con esta búsqueda de negocios verdes, ¿no? Esta nueva corriente que lo que busca es negocios más inclusivos y con menos impacto en el ambiente. Ahora estamos trabajando también con empresas socialmente responsables. Vienen iniciativas de ciudades sostenibles, ¿no? Manejo de residuos sólidos. Entonces, sí hay una oportunidad interesante. Hay oportunidades interesantes, pero a veces una de las dificultades que tienen los jóvenes es cómo planificar su carrera, cómo seleccionar esos primeros trabajos para ir ganando el currículum, porque para llegar, digamos, a ciertos niveles no van a llegarlo con su diploma de egresado, ¿no? Tienen que ir poco a poco escalando posiciones y digamos, ir buscando primero las prácticas profesionales, luego ir buscando los primeros trabajos puede ser crucial. ¿Cómo se les podría aconsejar en ese lado? Mira, yo creo que es importante de que a pesar de que estamos siendo estudiantes, saber tocar puertas, ¿no? A veces no sabemos dónde buscar, pero por ejemplo, hay oportunidades en temas de cooperación, ¿no? Claro. Que es donde yo estoy ahora. Hay oportunidades como practicantes en instituciones públicas como el OEFA, como el SENACE, que tienen temas ambientales donde tú puedes comenzar tu expertise para saber si realmente te gusta o no te gusta, ¿no? Como ayudantes de trabajo de campo en las empresas consultoras para levantamiento de línea base, porque probablemente tú no vas a poder meterte a hacer un estudio complicado al principio, pero sí puedes entrar como ayudante para comenzar a adquirir experiencia y saber cómo se desarrollan los procesos, ¿no? Donde sí veo de pronto una deficiencia todavía, y más que deficiencia, digamos, una gran oportunidad de desarrollo todavía es en la parte de investigación, ¿no? Aquí en el país se hace muy poca investigación, hay muy poca inversión en temas de investigación y bueno, ahí creo que hay un reto, ¿no? Hay justamente, bueno, hay dos preguntas que te tengo, pero vamos a empezar por la primera. El tema de captación de fondos, precisamente, para lo que son justamente proyectos ambientales de responsabilidad social y también para proyectos de investigación, ¿cuál es la manera de que los jóvenes se formen en esa captación de fondos? Yo creo que No hay una manera más allá de la experiencia, ¿no? Y el de poder entrar en instituciones que ya tienen experiencia en captar fondos. No recuerdo haber visto cursos de pronto que formen profesionales en cooperación internacional, claro, ¿no? Porque la forma como elaborar los proyectos del Estado, ¿no? Son totalmente diferentes que los proyectos de cooperación, que es mucho más simple en términos de elaboración, pero que también tiene muchos otros requisitos para poder soltar fondos, porque no te van a dar de la noche a la mañana muy fácilmente dinero para invertir, ¿no? Sin embargo, como universidad, por lo menos, yo creo que para comenzar hay una buena oportunidad, sobre todo porque, inclusive en regiones, fíjate, porque el canon minero, parte del canon minero no se puede utilizar en otra cosa que no sea en investigación, claro, o en universidades. Y lo que no existe en estas universidades es la capacidad de poder ir a esos fondos y poder aplicar, ¿no? para su ejecución. Inclusive, por ejemplo, en algunas instituciones que se encargan de temas de supervisión y fiscalización, sería magnífico de pronto poder contar con una institución académica como es en otros países que a través de sus laboratorios pueden hacer análisis, ¿no? Inclusive, sin ir más lejos, aquí la Agraria hace análisis de suelos, ¿no? Uh-huh. Y brindan análisis de diferentes tipos. Yo creo que son aspectos que no se han sabido de pronto explotar mucho por las instituciones como las universidades, ¿no? Porque es mucho más fácil poder acceder a fondos para inversión, para investigación y para análisis y ese tipo de cosas, de cooperación, siendo una institución como una universidad, ¿no? Tal vez ese sería el camino. Lo que pasa es que no se sabe vender el pan, ¿no? Qué bueno que has tocado esa palabrita, que es el tema. Porque se trata también de ir a tocar puertas. Porque de pronto, por ejemplo, la cooperación alemana no podría
o mejor dicho, no es que no podría, existen proyectos que financian a privados, ¿no? Uh-huh. Pero es más fácil de pronto poder financiar el equipamiento de una de un laboratorio de una universidad en temas, por ejemplo, para analizar contaminación de suelos por minería en Madre de Dios, por ejemplo, o en Arequipa, ¿no? Que es donde el problema minero es muy fuerte y no hay dónde mandar a hacer los análisis de suelos. Entonces, a través de un convenio con una universidad se puede capacitar gente, se puede comprar equipos para que la universidad pueda brindar el servicio, ¿no? Entonces, es cuestión de ir, buscar y tocar puertas. Uh-huh. Hay tanta oportunidad también en temas de cambio climático. La agraria, por ejemplo, sí es mucho más activa nosotros éramos clientes de la agraria para la elaboración de estos mapas para monitorear la deforestación, ¿no? Y desde el gobierno regional y la cooperación internacional. Entonces creo que es de pronto ponerle un poco más de punch a estas oportunidades mayores que hay para investigación y desarrollar proyectos de las universidades donde los alumnos no solamente salgan teóricos, ¿no?, sino puedan tener ya una experiencia práctica. A lo mejor hacer convenios, que la universidad pueda tener un convenio con la cooperación alemana, la cooperación americana, la cooperación suiza, para que de pronto los primeros puestos puedan... Personalmente he ido a algunas reuniones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, pero realmente... una de las dificultades es esa, ¿no? La falta de una área técnica especializada en los diferentes tipos de convocatorias de proyectos tan diversas que hay. Y digamos, cada institución tiene su tema, que es un tema más administrativo de que tener las competencias técnicas, pero la realidad es esa, ¿no? En algún momento tienes que comenzar a formar tu experiencia. Sí, es correcto. Y la única manera es... Entrando, o sea, porque es difícil que te contraten, ¿no? Uh-huh. Me gustaría saber un poquito también justamente tu experiencia en el sector público. ¿Cómo llegaste al sector público? Bueno, yo llegué al sector público porque decidí darle un cambio a mi vida y dejar esta parte de estos 12 años de experiencia en la visita médica y regresar a mi base, ¿no? Yo considero que la selva es mi base porque soy de la selva y realmente a través de un contacto que tuve con una ex alumna también de aquí de la universidad, Karina Pinasco, que en ese momento estaba de gerente del gobierno de recursos naturales del gobierno regional de San Martín, me lleva considerando mi experiencia en la parte privada como capacitadora, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la temática era diferente, yo en la empresa privada estaba como responsable de capacitación y desarrollo de temas relacionados a la industria farmacéutica, ¿no? Uh-huh. A productos, a temas médicos. Sin embargo, el know-how de poder haberme desarrollado en el tema de capacitación sumado a mi formación de bióloga me permitió entrar como responsable de un proyecto de educación ambiental, ¿no? Y ahí comenzó mi camino mi experiencia ya en la temática ambiental propiamente dicha, ¿no? A través de responsable de un proyecto en educación ambiental que me permitió, o sea, que me dio la alegría de poder ir hasta los lugares más recónditos en la región, comunidades nativas, pueblitos muy pequeños, donde aterricé eso que era muy holístico y eso que se estudia y se ve, ¿no? Que la naturaleza hay que protegerla, que no hay que deforestar, y que la deforestación lo único que trae son problemas y que la gente deforesta porque quiere y que tiene que cambiar su actividad. Y cuando yo iba y conversaba con ese campesino que tenía 4 o 5 hijos que no tenían colegio cerca a donde vivían, no tenían carreteras como nosotros tenemos y que cultivaban pañuelos, llevar, me decía, ¿y de qué voy a vivir? ¿No? Entonces eso que nosotros íbamos a hablar de los bonos de carbono, que los mecanismos red, que el mercado de la biodiversidad, y él me decía, ¿y yo de qué vivo? ¿No? Entonces me permitió... Hay un choque de realidades. Hay un choque de realidades, ¿no? Y entonces me permitió de pronto que eso que yo había estudiado y había visto... En la realidad tiene que encontrar mecanismos que concilien, ¿no? Que la conservación... Por conservar, por no tocar, ya no es una opción. Salvo, pues, de pronto áreas donde hay que hacer protección estricta por ciertas condiciones particulares, por especies únicas, etcétera, ¿no? O porque son muy frágiles. Pero la única manera de que se pueda conservar es haciendo un uso sostenible de la biodiversidad.
de los recursos naturales, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Ningún extremo es bueno. No, a la minería no es una opción. No es una opción. No es una opción porque entonces yo no debería andar en un carro, pues, ¿no? No debería usar una sortija, no debería tener cables eléctricos, porque esas cosas vienen de la minería, pues. Como tú dijiste hace un rato, es coherencia, ¿no? Tiene que haber una coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Entonces, la contaminación ambiental o qué sé yo, no hablemos de minería, pues hablemos, ¿no? No talar los bosques, no a las concesiones forestales. Y entonces, ¿qué haces con una mesa de madera? ¿No? ¿Qué haces con una cama de madera? Un grave problema, ¿okay?, es precisamente que se desconfía mucho de la gran empresa y del Estado. Sí. Y ahí justamente, sí, justamente viene eso. ¿Cómo hace? Yo creo que el problema no es la actividad, ¿no? Uh-huh. El problema es cómo desarrollas la actividad. Exacto. ¿Sí? Porque un mecanismo de conservar bosques es otorgando concesiones forestales en bosques de producción permanente. Uh-huh. Que su capacidad de uso es precisamente forestal, que tiene gran cantidad de recurso maderable, aprovechable, que cuando tú haces la actividad de manera sostenible, te permite ir aprovechando el bosque a través de ciclos, de ciclos, de ciclos, porque o hay una regeneración natural programada, o hay también una regeneración artificial a través de reforestación. Entonces, para eso existen los planes generales de manejo, para eso existen los planes operativos. Entonces, existe una coherencia, pues, ¿no?, entre lo que tú usas, lo que tú necesitas o lo que tú dices y lo que tú haces, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no está bien en estos casos no es la actividad, sino cómo llevas la actividad, cómo llevas la concesión minera de manera responsable, cumpliendo tus compromisos ambientales. El Estado cumple su rol supervisor y fiscalizador, está presente haciendo las cosas bien, tienes normas, estándares, protocolos establecidos de manera que tu función de supervisión y fiscalización puede darse de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay otras variables que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, no es solamente no hacer, no, es cómo se hacen las cosas. Y entonces sí debería, pues, promoverse una minería, pero una minería responsable y con un Estado que cumpla su rol, ¿sí? Promotor de la inversión, pero también supervisor y fiscalizador cuando corresponde, ¿no? Porque también yo creo que nosotros somos unos, aún siendo muy, muy cuidadosos en nuestra forma de vida, contaminamos en todo momento, ¿no? Con lo que comemos, con lo que nuestro cuerpo elimina a través de la respiración y a través de otras maneras. ¿A dónde va todo eso, no? ¿Cuál sería la diferencia entre el rol del biólogo precisamente en la gestión y en las políticas ambientales del rol de un ingeniero ambiental, por ejemplo? Tú sabes que ahí hay como que muchos de esos roles se superponen. Claro, podría desarrollarlo más uno que otro, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, de pronto, en un tema donde tú quieres ver corredores biológicos, impacto de una hidroeléctrica sobre una especie, por ejemplo, o sobre una especie, o el camarón de río, o vas a trabajar temas más de biodiversidad, es algo que no lo va a hacer el ambiental, ¿no? Claro. Probablemente el ambiental va a estar un poco más enfocado en otros aspectos diferentes al biólogo, ¿no? Uh-huh. Pero en temas de gestión, por ejemplo, como en mi caso, ¿no?, como asesora en gobernanza y gestión ambiental, lo podría hacer tanto un biólogo como un ambiental, ¿no? Sí, en realidad es mucho la experiencia de la persona más que la profesión. Exactamente. Pero siempre, bueno, tú ya lo destacaste, ¿no? Por ejemplo, el enfoque a la biodiversidad que tiene el biólogo. Hay detalles sutiles. Obviamente la experiencia es lo que manda, pero hay cosas que sí, ¿no? El tema de biotecnología, ¿no? También ahí, ¿no? Es más de perfil de biólogo. Uh-huh. El tema de médico. O querer biotecnólogos, ¿no?, también como profesión. También. Ah, sí. Sí, es cierto. Sí, es cierto, pero tienes razón, como que el biólogo tiene ya una firma por la biodiversidad, por el enfoque, por ejemplo, en el caso de biotecnología, el biólogo tiene más, el biólogo no se deshace la evolución nunca, ¿no? Como que la lleva a todos los, ese ojo lo lleva a donde va el biólogo, ahí lo tiene, pero ya fuiste justamente donde está la firma del biólogo ahí, aunque claro, la experiencia cuenta. Y digamos, probablemente en la visita médica también, ¿no? Si tuviera que elegir entre un biólogo y un ambiental, probablemente
elegiría una bióloga. Oh, bueno, y en ese rubro es ahí un poquito diferente. Y cuéntame, ¿qué recuerdas de tu época de estudiante? ¿Qué es lo que con mayor gratitud recuerdas? ¿Tal vez algún profesor? Ay, bueno, sí, el profesor Iván Ramírez, Oh, la profesora Luzmila Nels Goda, ¿no? La ah, profesora Flor sí. de María, el profesor Patrón, Oh, bueno, todos siguen por acá. Aburto, todos están por acá, entonces Sí. es espectacular. Una vez vine también a hacer algunos trámites aquí a la universidad y me encontré pues con los docentes, ¿no? Ah, Qué qué bueno. lindo, qué lindo fue verlos. Y todavía mucho más contenta cuando mi hija me cuenta sus experiencias a veces con los profesores, ¿no? Ah, claro que sí, claro El que sí. ¿No? profe Foy, el profe Fred, Sí, Hugo. sí, 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 Ah, sí. uy, mira. Sí, todos siguen por acá. Bueno, y tú estás en contacto precisamente, y eso creo que también es importante destacarlo, ¿no? Tu hija también es también es una futura bióloga, entonces Sí. hay un vínculo, me imagino, muy fuerte justamente, y de la misma casa de estudios, ¿no? Sí, Qué importante. exactamente, exactamente. Y la verdad es que yo estoy muy contenta. La veo a veces un poco desorientada, porque dice, ¿y ahora, no? ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, lo importante ahora es probar, ¿no? La Ver incertidumbre es dónde, buena, la incertidumbre es pero hay buena, claro. oportunidades y lo importante es probar, ¿no? De pronto, dónde Claro uno que se sí. siente más cómodo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia. Ha sido una entrevista bastante, bastante interesante. ¿Tendrás algunas palabras finales para, ya no para los chicos que están por terminar su carrera, y creo que les hemos dicho varias cosas sobre su futuro profesional, sino para los jovencitos que están terminando la secundaria y están pensando en qué profesión elegir? ¿Por qué elegir biología? Bueno, yo creo que a mí desde el principio siempre tenía una tendencia a la parte de medio ambiente, ¿no? Y al tema más científico. Entonces yo creo que la biología para un país como el nuestro, uno de los países megadiversos del mundo, con tanta oportunidad en temas de economías verdes, en temas de desarrollo sostenible, y por qué no hablando de generar investigación, tenemos una Amazonía tan vasta y tan poco conocida y que está por descubrir. Solamente para comentarles, se hizo un inventario rápido en un área natural protegida en el Parque Nacional Cordillera Azul, un inventario rápido por el Field Museum que duró como 4 semanas, no, o mes y medio, ¿sí? Y se encontraron como más de 4 o 5 especies nuevas para la ciencia. Entonces, hay espacios que, como la Amazonía en este caso, todavía hay mucho por conocer, ¿no? Entonces, el rol del biólogo en investigación, digamos que ahí está. A pesar de que ya hay años de experiencia, pero a la escala que deberíamos tener, considerando la cantidad de recursos naturales que tenemos en estos espacios y de diversidad biológica, digamos que hay una gran oportunidad, ¿no? Y entonces ver la oportunidad del biólogo para generar mecanismos de desarrollo sostenible, para ayudar a que esta inversión privada tenga también un componente ambiental, que con procesos, con instrumentos claros para poder desarrollar una actividad económica sostenible, también es interesante, ¿no? Entonces, hay oportunidades también en el desarrollo o en el apoyo al Estado, en el desarrollo de instrumentos técnicos, en cooperación, en temas de cambio climático. Lo que estamos viviendo en los últimos años, pues, nos demuestra que el cambio climático no es un problema ambiental, ahora es un problema social, es un problema económico, ¿no? Porque lo que esto nos trae debilita al Estado en su conjunto, ¿no? Entonces, la investigación, el rol del biólogo, el desarrollo de economías verdes, el acercar el bosque al mercado de una manera sostenible y responsable, son parte, digamos, del desarrollo o del aporte que podría dar el biólogo con su experiencia, ¿no? Muchas gracias, Ibra, por habernos acompañado. Creo que va a ser bastante, bastante importante digamos, tu experiencia para los futuros biólogos que están viendo esta entrevista. Ha sido un verdadero Gracias, gusto. un placer. Gracias.